And you don't seem to understand. A shame you seem to know. Que son las 3 y 40 de la mañana del día 3 de enero de 2018. O bueno, a ver. ¿Quién es? ¿Qué es esta serie? Nueva también, aparte de la de... Hay cuatro series ahora mismo en el canal. Está la de Bola de Dragón, la de Kira Norway, la de Star Wars y la de Harry Potter. Pues bueno, esta es la quinta y una de las que más voy a hacer porque... Pues bueno. A ver si alguien reconoce quién es. A ver. Madre mía, yo espero que los fans no se enfaden conmigo. Lo he hecho con todo el cariño del mundo. Que lo sepáis. Porque se quedó sin terminar, por supuesto. El último capítulo era... el número 6 de La Pensión hacia el futuro. Y se quedó ahí a media media. Normal, está claro. Pues bueno. ¿De qué estoy hablando? Que está muy claro esto. ¿Veis? Bueno, pues para ti, que lo sepas, donde estés, seguramente que estarás por ahí jugando a los Sims en yo no sé, no sé qué en yo no sé qué sitio. Yo que no soy católica, entonces no sé lo que hay después de la muerte. Pero bueno, yo creo en Odín y esta gente, espero que estén en el Valhalla jugando a los Sims. Por mí sería en el Valhalla jugando a los Sims. Pero bueno. Bueno, ¿qué es lo que he hecho? Como sabéis, la YouTuber, la Simmer, Miss Gerby, el año pasado, bueno, hace nada, el año pasado, es decir, 2017, el día 3 de diciembre, hace 4 años que murió por una enfermedad muy jodida y muy dolorosa, ay, madre mía, pero bueno, y he pensado en hacer donde se quedó ella, es decir, no porque darle a los seguidores ni mierda, porque no es para eso, es como un homenaje, y entonces la serie última, que era de La Pensión hacia el futuro, porque yo me he visto su canal entero de arriba abajo un montón de veces, porque fue de su primera seguidora que tuvo. Y entonces, dos hermanas que se llaman Bianca y Becky Capitolio, que estaba en un sitio y luego ahora está en el futuro. Y entonces, ella solamente lo que hizo fue. Los últimos vídeos que subió fue enseñando los muebles del futuro, lo que le parecía la pensión. Le hizo una mini casa pequeñísima porque ella no ponía truco en los Sims, siempre se gastaba el dinero que había, ya está. Yo se la he puesto más grande. Es decir, la casa esta es parecida, pero con muy lujosa. Pues bueno. Creo que la cámara está haciendo algo raro aquí. Espera un momento. Vale, ya está. Hacía esto algo raro aquí. A ver. Ahora ya está. Vale, ya está. A ver. Solamente le dio tiempo a ir un poco al futuro. A ver a su descendencia, a su descendente en el futuro, a comprar una parcela, a hacer la mini casa esa que hizo, y no hizo mucho más, la verdad. Interactuó con algunos personajes, quería que... Creo que era Becky, ¿era? No, a ver, Becky o... Creo que era sí, Becky, la pelirroja. A ver, no, Bianca, me he equivocado. Quería que fuera novia del tío este del pelo azul, es decir, del tío este que viene del portal... Para llevar al futuro y esas cosas. Pero es que yo no sé si se puede hacer. Porque es un... No un playing... Un charaster de ese. No charaster playing de ese. Es decir, un NPC. Entonces,
A ver si puedo conseguirlo. Y también quería, creo que eran las dos, me parece que eran, una en tecnología avanzada y la otra que quedara plumbo, es decir, la carrera de plumbo de hacia futuro. Pues bueno, os voy a enseñar la casa, os voy a enseñar por qué la he hecho así, o os voy a enseñar a ella. He hecho exactamente igual los personajes, es decir, de Becky y Bianca son idénticos, son. Me he puesto a mirar vídeos, a mirar fotos. La voy a enseñar lo que es cada una, es decir, lo que de características. Y a ella, como ella la ha puesto ahí, pues la ha puesto un homenaje, la ha puesto ahí la casa y siempre estará ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, os la voy a enseñar y ya está. Vamos al lío. Primero os voy a enseñar a ella, ¿vale? Vale, aquí está. He mirado fotos, hay poquísimas fotos de internet porque ella no hacía los vídeos enseñando la cara, hay poquísimas, creo que no están ya. Porque había un unboxing de ella, de su ordenador, pero no está, me parece. Yo lo buscaba y no consigo encontrarlo. Creo que el hermano me parece que la ha quitado el vídeo. Pues bueno. Con las pocas fotos que he visto, la he hecho lo más parecida posible y la he hecho como si ella siguiera viviendo. La he hecho futurista. Pues bueno, os lo voy a enseñar. A ver. Pues mira, aquí está. Bueno. Ahora veré porque estas cosas están en el suelo, pero bueno. Entonces, ella es de una casa más pequeña que esta, parecía esta, con la cama esta, con para cagar plumbo aquí, con una mesa pequeñita aquí, un cuarto año más chico que este, porque esta casa es más grande, pues bueno. ¿Qué he puesto aquí? Pues bueno, estas son las hermanas. ¿A dónde están? Vale, Blanca Capitolio, Bianca Capitolio, ¿dónde está? ¿Dónde va? ¿Dónde has ido? Bueno, ven para acá, ven. Y hasta aquí. Os lo voy a enseñar, creo que aquí no se ve, espérate. A ver, un momento. Ven Tarso. Para que la gente te vea, ¿eh? Espérate. Y hasta aquí. Ah, le voy a quitar el albedrío porque si no van a hacer lo que les da la gana. Vamos a ver. Albedrío, no. Mascota, bueno. Me da igual. A ver. Ven, Bianca, que te vamos a enseñar a la gente. Y hasta aquí. A ver, para acá. Ven, 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 ven. ¿Qué le pasa? Ah, bueno, ya veré por qué ahora está así todo el rato. Vale, vamos a ver si aquí se ve. Le he puesto la misma ropa. Porque ella tiene todas las pensiones, como las tengo yo. Y aparte también tenía, no sé, contenido personalizado. Creo que tenía algo. Bueno, a ver, esta es Bianca. Y ella tiene puesto, la tenía de características, la he puesto igual, exactamente igual. Tenía que era valiente, que era neurótica, con sentido del humor, inestable. Uf, madre mía, ¿verdad? Pero bueno. Y bueno. Ella no puede actualizarlo sin. Bueno, claro. Esto de nombre está cambiado. Era no le gustan los niños. Y aquí está, le desagradan los niños. Es que se actualizó y esto le cambiaron el nombre. Pero es lo mismo. Esto no sé. Me parece que no lo he visto. Me parece que esto es diferente. No me he dado cuenta. Pero bueno, igual. Esto. Y la carrera, bueno, ya veremos. Habilidades, le voy a poner. Tecnología avanzada, lógica y todo eso. Para lo de los plumbos. Bueno, es así. El vestido es lo mismo. Los zapatos. Al momento que veáis, veré, por detrás. El peinado, pasa que yo le he puesto unas mechas más rojas, me parece. Y me parece que es más blanca de lo que él, de lo que lo hizo ella, creo. Porque esta piel es personalizada, no es del juego. Y también he puesto pecas. Y me parece que el maquillaje es diferente, pero en sí el personaje es el mismo. Pues bueno, y aquí está la hermana. Ah, por cierto, aparte de eso, las tres son hermanas. Ella también, es decir, ella, aquí. Aquí está. Un momento. Uy. Pues bueno, ven para que te vean tu gente. Madre mía, ojalá. Uy. Te he hecho futurista. Ojalá estuviera para pa ver todo lo que está pasando. Vamos a ver. Y hasta aquí. A ver. Mira qué guapa. Pues bueno, yo por las pocas fotos que he visto, era delgada. Tenía pecho. Más o menos así, más o menos. Este color de piel más o menos así lo tenía. Así como morena. Es decir. Morena, 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 era morena, claro. Y de pelo era esta vez súper morena. Y. A ver. No se maquillaba casi nunca, pero yo le he puesto un poco aquí de maquillaje, bueno, para que sea un poco así más, ¿no? Para los vídeos y eso. Y las gafas, no las tenía como estas, pero bueno, creo, me imagino que tendría varias gafas, pues bueno, se las he puesto como son futuristas. Y le he puesto este traje porque hace contraste mucho con la piel, ¿no? Está súper bonita, bueno. Y estas botas blancas, súper chulas. Mirad. Y la he tuneado porque esto de aquí viene en determinada cosa amarilla, que no me gusta, entonces la he quitado. Y bueno, mirad qué chula está. Y tiene el pelo largo moreno. Hasta aquí lo tenía. Bueno.
Es que más o menos, pues bueno, se le parece. Y esta es la otra, aquí está. No conseguía encontrar el peinado que tenía ella. Y eso que es que yo llego hasta la pensión, a lo mejor tendría, creo que se lo bajó de algún lado y no lo tengo. Esta es Becky Capitolio. Bueno, la he hecho lo más parecido posible, pero el peinado. No encontré el peinado. Era, lo tenía así, ¿no? Como ondulado por aquí y luego tenía una trenza. Era como la de Frozen. Pero eso, ese peinado lo tengo los 5-4, no, los internos no lo tengo. Tengo muchos peinados, pero ese no lo tengo. Tengo dos trenzas, tengo cola, pero un moño recogido así. Yo qué sé, 500 mil millones de cosas. Uy, cuidado. Pero no tengo la trenza esa, pero no pasa nada. Pero el traje es el mismo. También es de hacia el futuro. Y los zapatos no se le veían bien en la serie. Y no sé lo que tiene puesto, entonces le he puesto esto. A ver. Y esta es más morena que la hermana, que la Bianca. Pues bueno. La casa esta, ¿qué es lo que he puesto aquí? Pues bueno, he puesto, a ver, una litera, también de la pensión hacia el futuro. Esta cama va a ser para Miss Gerby, holocama, coño, que no me sale el nombre. Y bueno, es diferente la casa, porque le he puesto más cositas. Bueno, he puesto aquí, he puesto muebles, esto de aquí, esto de música, esto de libros, unas mariposas por aquí. Las ventanas creo que eran diferentes, eran así como en vez de estas. Porque ella como no tenía, no la hacía el de este de los dineros, pues tenía una más barata, pero bueno, no pasa nada. Esta grande, tan chula, mira, estas son las que me gustan. Esta puerta futurista también. Que esto, bueno, conduce aquí a un trastero, cocina extraño que he puesto aquí. Lavandería. Estos son enteros puestos de cocina, porque bueno, la verdad. Con esto. ¡Ay! Me falta poner una cosa. Encender. Esta planta. Bueno. Encender, tío. Azul. Esta planta. Bueno, a ver. Me falta ponerle las bebidas. Ahora se las pongo. Aquí. Ahora se lo pongo. Bueno, esta tele aquí también futurista. El sofá este. Va a ser que se te a través de la tele. Este ordenador. Mira, esto me lo bajé. De yo que sé qué página. Mira qué chulo que son los tres así. Esta repisa. Bueno, esto también de con la pasión hacia el futuro. Esto para que hagan cosas. Y aquí está el cuarto de baño. He puesto aquí un servicio que ya no son váteres. Esta puerta se cierra y se abre. Está súper súper chulo esto. Otra puerta futurista aquí súper guay. Que sale así. Es decir, hay una que se abre así. Que es la que me voy yo para el metro. Y esta se abre para el lado. Así sale. Súper chula. Guapísima. Y a ver. Ella tiene puesto aquí. Esto era más chico. El cuarto de baño suyo era la mitad que este. Tiene puesto una ducha. Aquí haciendo esquina. Y yo le he puesto una bañera grande porque me gusta la bañera. Y bueno, y esto lo he puesto. Esta es, a ver, esta que hay aquí, es de esas que hace como una ducha de esas que son como de rayos láser, algo así, una cosa muy rara, bueno, no sé, una cosa de ese futuro. ¿Y qué le he puesto aquí? Pues he puesto un coche, que la puedo utilizar a cualquiera de las tres, y aquí una de gasolinera, aquí está el buzón, aquí está esto, una fuente aquí, he puesto aquí para que la gente pueda tocar, ah, voy a bloquear la puerta, que la gente se empieza a colar y no me da la gana, bloquear. Todo el mundo menos mi niña doméstica. Vale. Una alarma por si acaso nos roban. Y una cámara por si acaso viene chumerío. Y aquí están las cosas. Para que tengan el inventario, cada una. Le he puesto una mochila. Para que metas un cosa cuando se van por ahí. Esto es de nadador. Una de estas que son un poco. Que se la cuelgan aquí para salir volando. Y esto. La cosa esta del patinete este del futuro. Una para cada una. Y bueno. Le voy a poner el inventario de cada una. Esto es otra moto. Y esto es una bicicleta. Pues bueno. Vamos a darle al play. Espérate. Voy a ponerle cada uno al inventario. Esto. A ver. ¿No me sale colocar el inventario? A ver. Esto es rarísimo. A ver, colocar el inventario. Colocar el inventario. Venga, venga. Es que así, si le pones cosas al inventario, cuando se van por ahí, pues lo pueden usar. Si no, no se puede. Pues bueno, eso al inventario, la mochila también. A Miss Gerby, le dejarle esta verde que está chula. Y tú esta. Colocar el inventario. Venga. A ver. Vale. Esto es el ordenador rarísimo, porque esto me tendría que dejar colocar el inventario. Más. Aquí está, colocar el inventario, vale. Ahora, ella, ven aquí. Tu patinete, colocar el inventario, tu mochila propulsora y tu ordenador. Más.
Es decir, yo no soy ni Gerby, ni... A ver, no sé si ya está claro, pero bueno. Mientras que no la pasemos bien la serie, tampoco pasa nada. Yo no quiero ni voy a imitarla, ni hablo como ella, ni nada. Bueno. ¿Quién queda? A ver. Quedan Becky, ven. A ver. Colocar inventario, colocar inventario. Colocar inventario. Y la mochila. ¿No cogió la mochila? Espérate. Ah, vale. Colocar inventario. Y ahora, ella. Esta mochila que está. Para mí está mochila. Luego sí que se la tuneo. Vale. Hay una cosa muy extraña que no entiendo. A ver. De las mochilas estas. Vamos a ver. Si eres humano, la puedes coger. Por ejemplo. Mira, ¿eh? Ponerse mochila. Pero si eres cualquier criatura sobrenatural. Uy. Un cosito. Vale. Si eres. Esto es lo que yo quería. A ver. Si eres un